bien en el club. Y bueno, estamos muy contentos de que hayamos llegado a un acuerdo y que Antonio continúe 2 años más con nosotros. Y ojalá, pues, como le dije a Paco, consigamos nuestro objetivo este año de Champion, porque siempre lo digo, ¿no? Será bonito para el club, para vosotros, para nuestra afición. Y nada, bienvenido 2 años más al club. Y nada, y simplemente que tenga muchísima suerte, que la suerte en este caso siempre se comparte y será del club y Ya tuya. se lo pago Muchas antes, gracias. bro. Darse las gracias ya al club por confiar en mí, por apostar por mí estos 2 años más. Y la verdad que bueno, llegué en 2011, llevo este mi cuarto año, añaden dos más y la verdad que muy contento por seguir sumando, por seguir estando en un gran club como es el Valencia y bueno, intentar trabajar lo máximo posible para intentar llevar al Valencia donde se merece, que es entre los mejores. No tenéis ninguna duda. Siempre lo he dicho cuando salí aquí en rueda de prensa de que mi primera opción era el Valencia y siempre ha sido así. Yo creo que todo lleva un camino y lleva unas negociaciones y unas cosas y bueno, en este caso pues ni ha sido larga ni corta, ¿no? Ha sido en el momento que todos pensábamos que era el correcto y bueno, la verdad que muy contento. Siguiente pregunta, por favor. Sí es cierto de que han habido otras cosas, pero bueno, yo se lo dije a mi representante antes de llegar al Valencia y que me quisiera renovar. Le dije de que yo quería esperar al Valencia, de que era mi primera opción. Aquí he estado, llevo 4 años y me han tratado fenomenal. He estado muy a gusto en este club y bueno, todo el mundo y todo jugador quiere estar en un club grande y el Valencia lo es y yo quiero estar, ¿no? Y por eso mi primera opción era estar aquí y bueno, la verdad que muy contento por llegar a un acuerdo, por renovar y por continuar 2 años más. Sí, es cierto de que este año he empezado a contar para el míster desde el principio. Quizás otros años pues he jugado muchos partidos, pero he ido entrando y saliendo y bueno, la verdad que agradecer desde aquí también al míster la confianza que me ha dado y bueno, la verdad que bueno, contento, intentando ayudar al equipo lo máximo posible, tanto dentro del campo como fuera y bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Sumar todo nuestro granito de arena para intentar conseguir este año nuestro objetivo, que es entrar en Champions y vamos a pelear por ello. Es cierto de que soy uno de los jugadores que más tiempo llevan en el vestuario, pero no me pesa, ¿no? Yo creo que eso va a mí, ¿no? El intentar pues siempre estar ahí para el compañero, intentar ayudar a los que lo necesitan y bueno, como te he dicho antes, yo creo que en este vestuario somos muy grandes personas, aparte de ser grandes futbolistas y yo creo que eso también es importante, ¿no? El cuerpo humano yo creo que nos lleva a la hora de estar pues todos unidos y tener pues ese cariño que todos nos tenemos para intentar pues cuando salgamos al campo que todo se vea reflejado ahí y bueno, en este caso como te digo, sumar todos es importante y bueno, yo soy uno más y voy a sumar para intentar, como he dicho antes, pues llevar al Valencia donde se merece. Es cierto de que tenemos que mejorar pues en ese aspecto fuera de casa, pero yo creo que esto es una carrera de fondo, ¿no? Nuestro objetivo es estar en Champions. Estamos ahora mismo a un punto del Sevilla, que yo creo que bueno, que es el objetivo, que es entrar e intentar pues estar cuarto y vamos a pelear por ello hasta el final, ¿no? Nosotros vamos a seguir mejorando en los entrenamientos para intentar que este fin de semana consigamos los 3 puntos, que son 3 puntos importantísimos, un partido muy importante para nosotros y eso vamos a tratar de hacer, ¿no? Mejorar lo mejor posible pues todas las cosas que no estamos haciendo bien para intentar que el domingo pues consigamos los 3 puntos. Yo creo que cuando es un deporte colectivo yo creo que todos tienen la culpa, ¿no? Está claro de que todos cuando salimos al campo no son los 11 que jugamos, sino somos una plantilla del completo. Y en este caso, como te digo, todo vamos a mejorar, todo vamos a intentar trabajar de la mejor manera posible para intentar mejorar en ese aspecto y nada más, ¿no? Pero yo creo que bueno, que llevamos una buena racha, una buena temporada y yo creo que vamos a seguir trabajando duro para intentar en este tramo final pues conseguir el objetivo que es entrar en Champions.